La Universidad Francisco Gavidia de El Salvador desarrolla un respirador mecánico automatizado para apoyar a los hospitales en la atención a la emergencia por la pandemia del COVID-19. Se trata de un equipo cuyo prototipo, desarrollado por el Laboratorio de Nanotecnología, funciona con un motor y con elementos elaborados con una impresora 3D que presiona una bomba manual de asistencia respiratoria utilizadas en las áreas de emergencia. El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Óscar Picardo, dijo que esperan concluir el prototipo en unas 2 semanas y que este cumpla con todas las condiciones y requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para intentar producir a una escala preindustrial 5 o 10 equipos más. Si funciona todo bien, pues ya se vería en un futuro la parte comercial para producirlo a nivel industrial. A través de alguna empresa que le interese el proyecto también, ¿verdad? Porque nosotros somos una universidad, no nos dedicamos ni a la parte comercial ni a la parte productiva. Con el equipo se busca liberar en las áreas de emergencia de los hospitales al personal que permanece hasta por horas dando asistencia respiratoria a pacientes con un AMBU, resucitador manual. Esta acción se da en los centros médicos mientras se espera que algún ventilador mecánico de las unidades de cuidados intensivos quede libre. El Salvador registra actualmente 13 casos confirmados de COVID-19, de los que 2 corresponden a contagios locales y se registran 13 casos sospechosos. Más de 3.000 personas se encuentran en 68 centros de contención guardando cuarentena.